¿Cómo están? Bienvenidos a otro video dominguero. Si no me conoces, mucho gusto, yo soy Tati Uribe. Y aquí tenemos un videito nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy vamos a hablar si realmente vale la pena comprar productos en China, mandarlos a traer a nuestros países, si vale la pena hacer una inversión en este tipo de productos. Y lo vamos a hacer de una forma diferente para que sea un poquito más dinámico, y es haciendo un unboxing de algunas cositas. ¡Ay! Se me cayó. Bueno, que yo pedí de China para que ustedes las vean. Les voy a mostrar en detalle la calidad, cómo se ve y todo lo demás. Así que, bueno. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Hace unos meses yo subí un video contándoles cómo traer productos de China, o por lo menos cómo lo hacía yo, a través de qué sitio web lo hacía, y recibí comentarios de muchísimas personas preguntándome que cómo era la calidad, que si realmente lo recomendaba, que cómo me parecían los productos. Así que aproveché que hice un pedido a través de esta plataforma que es Joybuy, y les voy a mostrar exactamente qué cositas pedí y les voy a ir contando cuáles son mis opiniones al respecto. Lo primero que pedí fue este vestidito de orejitas, como pueden ver por acá. Es como un jumpsuit de jean, y este es para mi bebé Valentino. Claramente todavía no le va a servir porque él está muy muy bebecito, tiene apenas un mes, pero este se lo compré para cuando esté más grandecito. Y lo que les puedo decir al respecto de la ropa es que la calidad es muy buena. Digamos que con la ropa china las opiniones son bastante divididas, porque a veces la ropa es muy delgadita o de pronto no se siente de muy buena calidad, pero todo lo que yo he pedido me ha salido muy bien. De hecho, yo pido en tiendas chinas hace muchísimo tiempo, y recuerdo que tengo una camiseta china que la compré en el 2013, por acá les voy a dejar una foto, y todavía esa camiseta está intacta, o sea, no tiene motas, está súper súper bonita todavía. Y pues estoy esperando a rebajar unos kilos después de mi posparto para podérmela poner otra vez, pero realmente pues a mí la ropa me ha salido de muy buena calidad. Eso sí, ¿cuál es mi recomendación más grande aquí? Hay una distorsión total con las tablas de tallas, es muy complicado mirar exactamente qué talla somos. Entonces yo te recomiendo que si te tomes el tiempo de medirte muy bien, de mirar las fotos de las modelos de estas tiendas y buscar, que normalmente ahí tienen como qué talla de ropa es la modelo, para que tú hagas un comparativo. Y también recordar que las mujeres asiáticas tienen unas proporciones mucho más pequeñas que las nuestras, entonces tener esto también en cuenta, como si normalmente eres talla S, pues muy probablemente en ropa china o de estas tiendas que yo te recomiendo vas a hacer unas tallitas más. Si lo tuyo es por el tema de hacer negocio con productos chinos, me parece que la ropa es muy buena inversión, porque como la ropa es tan libre de enviar, los costos de envío son más bajitos, entonces te puede ser mucho más rentable. Siguiendo con la ropa, le pedí unas pantalonetas a mi esposo Cristian. Como pueden ver ahí, las pantalonetas son de muy buena calidad, es decir, se sienten muy similares a pantalonetas que Cristian ha comprado en tiendas un poco más reconocidas, y realmente son demasiado baratas. Aquí vuelve el tema con las tallas. Normalmente Cristian es talla M y pedimos talla L, pero pues creo que la talla XL le hubiera quedado mucho mejor, y esto es por el tema que les contaba antes, que hay como una confusión ahí con las tallas. Y también conseguimos esta con este estampado un poco más tropical. Para Valentino también conseguimos este gorrito, y algo que yo les quiero decir de las tiendas chinas es que muchísimas cosas que hacen en China, que la moldería que tienen en China, los materiales que tienen allá, estas tiendas tienen muchísimas posibilidades de diseñar cosas muy diferentes a lo que vemos normalmente en nuestros países. Y ustedes saben que el envío hace todo mucho más costoso por el tema del peso, entonces la ropa es muy buena opción. Y por ejemplo, estos detallitos que son así tan sencillitos, yo por ejemplo acá no había visto un gorrito de estos para mi bebé, entonces me parece muy buena opción de traer cositas innovadoras para nuestras tiendas físicas o nuestras tiendas virtuales. También para Valentino, porque es que yo estoy demasiado en modo mamá, conseguí esta. Esto es como una especie de pijamita, también está grandecita para que le quede cuando esté pues mayor, y también tiene unas orejitas. Entonces sí, son diseños como diferentes que yo estoy derretida de amor.
Para mí me pedí un reloj y yo les voy a mostrar esta belleza de reloj. En el tema de los accesorios, por ejemplo, si ustedes tienen una tienda de accesorios, creo que también recomiendo bastante los productos de las tiendas chinas. De hecho, creo que la mayoría de cosas que encontramos en nuestros mercados o en nuestras tiendas en cada ciudad, hay un montón de accesorios y productos chinos porque realmente captan muy bien las tendencias que se están llevando. Entonces, este reloj me gustó muchísimo. Como pueden ver, funciona a modo de imán. Entonces, simplemente yo saco acá la correíta. Ahí está larga, entonces yo la ajusto a mi mano, cierro y ¡pum! Se pega con un imán. Entonces es bastante, bastante bonito. Se los voy a mostrar más a detalle para que lo puedan apreciar mejor. Y como les digo, este tipo de relojes, por ejemplo, yo jamás los he visto en mi ciudad o en alguna tienda que yo siga. Entonces es una oportunidad de tener productos innovadores. Y también me venía con estas pulseritas oro rosa. Y venía muy bien empacadito con su almohadita y su cajita. Así venía. De hecho, por ejemplo, si tú tienes una marca, puedes cambiar esto, ponerle algún adhesivo de tu marca o algo así. Entonces, ¿cuáles son mis opiniones respecto a los productos de China? Creo que si son para consumo personal, son una oportunidad buenísima de conseguir tus cositas a precios más económicos, tener cosas diferentes, innovadoras, que de pronto no las has conseguido en tu ciudad. ¿Cuál es mi recomendación? Entonces, retomemos con ropa, mirar todo el tema de las tallas, estar muy seguro antes de hacer la compra. Con los accesorios, saber que son accesorios de fantasía, es decir, que su calidad va a ir cambiando con el tiempo, pero que de todas formas son accesorios de pronta moda, es decir, que no es como una pieza que tú vas a llevar el resto de tu vida, como no sé, el anillo de tu boda o el anillo de tus grados, sino que son cosas de moda que van a ir cambiando. Entonces por eso son a tan bajo costo y son muy bonitas, pero pues no te van a durar una eternidad. Con todo lo que es tecnología o accesorios de cómputo o accesorios de celulares, yo te recomiendo que antes de hacer compras con ciertas marcas, pues busques reseñas en internet para que las personas puedan darte una opinión honesta de cómo les fue a ellos con este tipo de transacciones. Yo la verdad he comprado productos de tecnología que me traen de tiendas chinas o como accesorios adicionales para mis computadores o para mis celulares, como cases, como cobertores para mi computador, cobertores para mi teclado, algunos cables, y todos me han salido muy buenos, de excelente calidad. Me preguntaron también un montón que cuáles eran mis opiniones respecto a maquillaje, y la verdad es que yo nunca he experimentado con maquillaje o productos de belleza traídos de tiendas chinas, porque creo que es mucho mejor testear los productos, ver cómo funcionan en tu piel, poder hacer swatches, poder mirar si realmente si son apropiados para tu piel. Entonces no tengo conocimiento sobre esto, pero pues si alguna de ustedes ya lo ha hecho, déjenmelo en los comentarios para que otras personas los puedan leer. Y bueno, yo todo esto lo pedí a través de Joybuy. Ya saben que yo colaboro con esta marca constantemente, que me gusta mucho, que me ha dado muy buenos resultados. Normalmente pido envío a través de FedEx y me llega en 2 o 3 días, a diferencia de otros sitios web de China que no tienes que pagar nada, pero pues tienes que esperar 2 meses. Entonces ahí es como mirar si tienes más interés en ahorrar un poquito o si tienes más interés en que te lleguen las cosas rápido. Todo depende de ti y hay un montón de opciones para todos. En la cajita de información yo te voy a dejar unos links donde tú puedes acceder, mirar tus cositas, comprar, y también te voy a dejar los links a todas las cosas que yo compré y destapé con ustedes hoy. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales, donde me encuentras como Tati Uribe M, y en el canal de vlogs que tengo con mi esposo, que es Tati Uribe y Cristian Vlogs. Y tú y yo nos vemos este jueves. ¡Chao! Como un vagabundo pasaba mis días, llegaste tú, y cómo ignorarte. Si con tanto amor todas mis...